Hay registros en la Roma antigua de los exorcistas judíos que eran llamados una y otra vez. Este es un grupo interesante de exorcistas judíos, porque aún cuando se nos dice que es, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, no se nos dice eh, unas, se nos dicen unos, más bien se nos dicen unos eh, eh, palabras después que habían siete Hijos de un tal Eseba. Siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Este es el exorcismo, este es, este es el despacho judía de Ezeba, 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 Eseba. Y Eseba. Eh, la compañía de eh, empresa de exorcistas. Algunos de los exorcistas itinerantes decidieron invocar el nombre del Señor Jesús. Ya hay un problema. Pablo ha dejado la sinagoga debido a obstinación y resistencia a la predicación del evangelio, la predicación acerca del reino de Dios. Ha tenido que hacer como lo ha he hecho en otros lugares, ha tenido que dejar la sinagoga y ahora ha estado enseñando en la escuela de Tirano y sin embargo, eh, los exorcistas judíos están activos en el área y los mismos exorcistas que están, eh, que están representando al judaísmo que rechazó el evangelio, que demandó que Pablo dejara la sinagoga y se metiera a la escuela de tirano, ahora están buscando invocar el nombre del Señor Jesús. Todo foco rojo inimaginable debe estar encendiéndose. Y hay una incongruencia que tenemos que reconocer. ¿Por qué es que ellos buscarían invocar el nombre del Señor Jesús cuando ellos habían rechazado? el mismo nombre en la predicación de Pablo. Y entonces la respuesta es porque quieren el exorcismo, no quieren la exposición. Entienden el poder del nombre del Señor Jesús. Demostrado en el hecho de que cuando Pablo predica a Jesús, es acompañado por señales de tal manera que ni siquiera tienes que Pablo esté presente simplemente con que un paño, pañuelo toque su piel y se lleva a cabo su unidad. Eh, eh, el idioma, las palabras que usan ellos es de una importancia extrema. Ellos buscaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es bastante ingenioso, bastante ingenioso. No están mandando a los espíritus malos en el nombre del Señor Jesús. No tienen confianza en absoluto en el nombre del Señor Jesús. No están aceptando la deidad del Señor Jesús. No están afirmando a Jesús como el Cristo, el Mesías. Sino que más bien meramente están buscando invocar un nombre y en cierta manera, en un sentido de segunda mano, es el Señor Jesús a quien Pablo predica. Están intentando no buscar no no pegarse a Jesús sino a Pablo ahora hay todo tipo de aplicaciones que salen de aquí una de ellas es que no puedes no es posible que prediques al señor Jesucristo no puedes predicar al Evangelio una vez que lo predicas de segunda mano no puedes predicar en el púlpito en base de las convicciones de otro predicador puedes eh, ser puedes ser puedes entender aprender puedes eh, puedes aprender su convicción Puede mejer convicción en ti, pero ver un predicador que usa bien la palabra del Señor, puedes aprender de él, pero no puedes predicar en base de la, a las convicciones de otro predicador. No va a funcionar. No puedes invocar una convicción de segunda mano al predicar la palabra de Dios. Podría verse como si funciona por un momento, pero no puede funcionar porque el Espíritu Santo no está metido en eso. Va a ser mostrado por lo que es. Rara vez. Probablemente, y de manera tan vívida como es el caso con frecuencia en Éfeso, siete hijos de un Eseba judío hacían esto, pero respondiendo al espíritu malo dijo esto, y esto, esto es interesante, realmente interesante. Eh, el espíritu malo habla. Una de las cosas interesantes cuando lees los evangelios sinópticos es. ¿Quién sabe quién es Jesús primero? Y una de las cosas interesantes es descubrir con qué rapidez saben los malos, los espíritus malos saben quién es Jesús antes que los discípulos y lo dicen. Y los espíritus malos hablan aquí, es singular, el espíritu malo, y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿Quiénes sois? Ahora en contexto, esta es simplemente la pregunta más humillante que se pregunta en todo el Nuevo Testamento. A Jesús conozco. Él es mi condenación. Y sé quién es Pablo. Él es el predicador de condenación. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Siete hijos de quién? La compañía de exorcistas de Seba, 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 Seba? por favor, ¿vas, ¿vas a mandarme a mí que salga de mi casa en el nombre de Jesús a quien Pablo predica? Tienes que, te, te, esto, esto te tiene que encantar, se pone peor. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y, y, y simplemente determina en este momento, tú determina en este momento, que esto nunca, jamás te va a pasar a ti. Y digo esto con toda la seriedad que puedo decirlo. Y lo digo para mí mismo. Hermanos, estemos totalmente determinados por la gracia de Dios que esto jamás nos va a pasar. Pon atención, mucho cuidado, ve con atención lo que pasó. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos. Solo. Los dominó, los dominó de manera física un acto de violencia, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Muy bien. Eh, es verdad, en todos lados, después de la caída, que la desnudez es algo vergonzoso. La desnudez es humillación. No estamos en el huerto, en Génesis 2, en donde el hombre y la mujer están desnudos en el huerto y no. Se avergüenzan. El estar desnudo como realidad y como desnudez como metáfora es una realidad horrenda. Es humillación. Hay una razón por la que en la gracia de Dios Él reemplazó, él reemplazó los delantales de hojas de higuera y les dio pieles para que cubriera su desnudez. Pero en este caso es desnudez. lo que es el resultado. De, esta, de este ministerio no auténtico. Se fueron de la casa siete de ellos, desnudos y heridos. Están desnudos y heridos. Esta, esta fue una vista horrenda de humillación total, pero también, como veremos, de humillación pública por lo que pasó en la casa. No se quedó en la casa. Tienes a siete hijos de un tal llama, sacerdote llamado Eseba, desnudos y sangrando de ese lugar saliendo del lugar de su humillación, la humillación, por lo menos está centrada en el hecho de que ellos no son predicadores del Evangelio, no son creyentes, no son regenerados, no son hombres llamados a, por Dios a predicar el Evangelio. Y lo que es más importante, no son el apóstol Pablo, no conocen a Cristo únicamente, buscan llevar a cabo exorcismos en el nombre del Señor. Jesús que predica a Pablo. Y aún eso lo aclaro con la palabra a quien Pablo predica. Y aquellos en el ministerio que tú vas a tener que van a rechazar a Cristo. Pero van a buscar aferrarse a ti. Es un aspecto de relación en el ministerio. Y pueden sentirse como inclusive estar cerco cerca de ustedes, aunque. Pueden pensar que, aunque rechacen a Cristo, pueden pensar que, pueden pensar que al estar cerca de ti hay cierta, eh, cierta atracción. No puedes eh, permitir que haya personas que estén, eh, tienes que identificar eso, que hay personas que quieran estar contigo, aun cuando les parece que Jesús es repulsivo. Ahora, la humillación de estos hombres no es algo, un acontecimiento privado. Salen de la casa heridos y desnudos. Y el siguiente versículo es uno de los más pasados por alto. En todo el Nuevo Testamento, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. De, esto es, esto te tiene que encantar. Esto fue notorio a todos los que estaban, en, habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y ahí, en, en los titulares de las noticias del periódico de Éfeso, siete hijos de Éfeso se vieron siete hombres. De un sumo sacerdote desnudos, caminando por todos lados y heridos. Esto es horrendo. Creo que esta es la condenación de la empresa de Seba, 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 Seba y a Seba. No creo que la reputación de los exorcistas va a sobrevivir a esto. Están totalmente desnudos. Se les muestra por lo que son. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. En los últimos días, ¿acaso no hemos visto eso frente a nuestros ojos? ¿No vieron a siete exorcistas huyendo de la escena, pero vieron la caída de un ministerio muy público, de una manera muy pública, y no fue el primero y no será el último. Cualquiera que ha visto la casa, cualquiera que vio a la casa de Seba como creyentes, cualquier creyente viendo la casa de Seba tuvo que entender lo que era y en algún punto tuvo que entender, esto no es un ministerio auténtico, hay... Hay un cáncer profundo aquí. Esto es exactamente el antitipo del ministerio. Esto, este no es el ministerio del Señor Jesucristo, meramente está tratando de usar el nombre del Señor Jesucristo. Y mientras tanto, de una manera secundaria, como ustedes saben, inclusive, inclusive al punto de citar y conjurar en el nombre del Señor Jesús a quien Pablo predica, no puedo leer los corazones de nadie realmente. Y, y yo no quiero apuntar simplemente alguna razón por ello, pero el patrón entero del ministerio de humillación desde la época de los apóstoles, desde la época del libro de los Hechos, se reduce al patrón mismo que estamos viendo aquí. A veces no tan públicamente, pero aún así, humillación. Este es un pasaje que no me atarre, no me aterra. Es un pasaje que me convence. De pecado. Es un pasaje que ciertamente ha, ha capti cautivado mi atención. Eh, llama mi, eh, mi atención cuando veo cosas que pasan. Ya hay más en el patrón que el pasaje terminara ahí, pero porque observa lo que sigue ahí en el 17, de la siguiente afirmación. Y temor, y tuvieron temor de todos, y tuvieron temor todos ellos en el versículo 17, y era Magnificado el nombre del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús, que había sido usado de manera, no de, había sido aplicada, de, aplicado de manera falsa y no auténtica, unas palabras antes, ahora es magnificado. Jesús va a proteger su nombre. Jesús va a proteger a su iglesia. Jesús va a proteger, va a reivindicar su Evangelio y parte de reivindicar su evangelio y su iglesia es presentar de manera clara lo que es y no es su iglesia. Y, y el poder es el poder de la palabra. Llegamos a entender que el nombre del Señor Jesús fue magnificado y también muchos de los que habían creído venían, y estos son los que ahora son creyentes, ahora son creyentes, hay un cambio en cosas, son creyentes que necesitaban ser instruidos de manera terrible, ahí al principio de Éfeso, pero cuando llegas al final del ministerio de Pablo en Éfeso, es claro que, hay una iglesia de muchos miembros, muchos creyentes han venido, muchos han sido, se han convertido a la fe en el Señor Jesucristo, están creciendo en la gracia. Son, hay múltiples ancianos en esta iglesia. Y ya para cuando Pablo ofrece su despedida. Eh, yo, eh, ¿cómo, fue ¿cómo fue demostrado el poder de la palabra de Dios? Muchos de los que. Eh, eran ahora creyentes, muchos efesios que habían, se habían involucrado en la cultura, en la sociedad de Éfeso, y ellos, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y no solo es el poder convincente de la palabra de Dios, como puedes decir el poder convincente de la palabra de Dios, es el poder preciso, convincente de la palabra de Dios, en que ellos ahora entienden la incompatibilidad absoluta de ser parte de una secta. En la, ig en la iglesia del señor jesucristo y ellos comienzan a confesar sus prácticas y no solo eso sino que se dedican y varios de ellos muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos es un acto público de arrepentimiento hay un repudio público de de lo del ocultismo y y echa la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas de plata es una Cantidad sorprendente de dinero, lo cual, por cierto, inmediatamente es el contexto para la revuelta que viene en Éfeso, porque Pablo ha estado predicando, al predicar la palabra de Dios, destruye la economía del ocultismo de Éfeso, y de esta manera es hecho andar. Eso dispara el conflicto que viene en los versículos 21 adelante, pero versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, eh, eh, no es si, por cierto, la palabra del Señor. Prevaleci crecí y prevalecía poderosamente. A pesar de todo esto, la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. No, no, no. No dice lo que es sorprendente. La palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Dice así, así. Hay instrumentalismo aquí. Resulta que en en la sobre la base misma de lo que pasó en los versículos que vienen antes de esto, en base a los que invocaban de manera falsa el nombre del Señor Jesús, de, en base a que eh, lo que se reveló de estos farsantes, en base a esto, el poder de la palabra de Dios ha demostrado que es el poder verdadero, y lo que verdaderamente es bendito, en base a eso ha demostrado, se ha demostrado en base a la convicción de pecados en las vidas de creyentes, no sólo no solo el, el poder convenciente de la palabra de Dios fue tal que dejaron, empezaron a, a divulgar, confiesan públicamente sus prácticas, inclusive sus libros, cincuenta mil piezas de plata que valían sus libros que los quemaron de manera pública, mostrando de manera pública su lealtad al Señor Jesucristo, y dado todo eso, que tiene que regresar al principio del capítulo diecinueve, en particular en lo que vimos en los versículos once en adelante, en base a, a todo esto, el el, eh, llegando a una conclusión climática, eh, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor y hermanos. Eso es lo que desesperadamente deseamos ver. Y en este pasaje hay tanto advertencia como promesa, como lo esperaríamos. Y ah, eh, eh, hice una afirmación que nunca diría hace dos años atrás, pero ahora lo digo, aquí, creo que al final del día solo hay, existen esas dos alternativas, en donde o somos expositores o somos exorcistas. Y a lo largo del tiempo va a ser revelado eh, o que aquello o que somos aquellos que exponen la palabra o aquellos que tratan de conjurar de manera falsa en nombre del Señor. Y me es horrendo en esta etapa de mi vida cuánto conjuro eh, en el nombre de Jesús se lleva a cabo en nombre de la iglesia cristiana. ¿Cuánto conjuro en el nombre de Jesús, conferencia tras conferencia, movimiento tras movimiento, mega iglesia tras mega iglesia, medios, redes sociales, fenómenos de redes sociales uno tras otro, conjurando al nombre del Señor Jesús? Ahora sé esto, que ese no es el ministerio. Ese no es el ministerio cristiano. Ese, ese no es lo que se nos ha asignado como ministros del Evangelio, predicadores de la palabra de Dios. Pero es, es algo que será revelado de una u otra manera. En humillación. Y creo que tenemos que reconocer que esto podría ser una forma múltiple de humillación. Digo, podría ser así. O podría ser como los encabezados recientes para nuestro, nuestro mero horror. Nuestro horror absoluto ante un mundo incrédulo. Existe eh, la experiencia de ser despojado y terminar desnudo y que se te haga correr desnudo por la ciudad. Hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, que eso nunca nos pase a nosotros. Puede pasar de otras maneras. Puede pasar en lo que vemos en algunos ministerios en donde parece haber mucho ahí hasta que de pronto lo que parecía estar ahí se acabó y quizás es más fácil ver esto cuando no vives en un lugar pero cuando yo vengo a la parte sur de California yo no puedo evitar sino manejar y ver y mira solía haber un ministerio muy famoso ahí solía ver solía haber una iglesia muy grande, Ahí. Solía haber letreros, solía, solía haber señales de vida ahí, pero no más. Porque, de hecho, no estuvo edificada sobre la palabra de Dios en absoluto. Estaba en un conjuro de Jesús y podría suceder de una tercera manera, y esto lo sabemos, y esto es cuando todos los secretos son revelados, en donde la naturaleza verdadera de todo corazón y de todo ministro, y de todo ministerio va a ser aclarado de manera muy evidente. Inclusive estos exorcistas, si no hubieran sido desnudados y si se les hubiera hecho correr por todo Éfeso, habrían sido juzgados así, es igual de verdad, igual de justo. Nada más que no ahora. Entonces, permítanme dejarlos con el aliento de que este texto nos apunta en su conclusión, nos apunta a su conclusión. Así, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, así como lo he hecho, creo que las únicas dos verdaderas eh, alternativas que existen son o ser un expositor o un exorcista. Y también quiero decirte que aunque diga eso, que cuando ves el versículo 20, mismo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Debes reconocer que ese así significa todo lo que precedió en ti y en tu ministerio. Cristo va a ser glorificado. O a través de la reivindicación de tu ministerio y la demostración del poder del Evangelio y el poder de Cristo y el poder de la palabra a través de tu ministerio. O a través de su fracaso. Lo cual lo que es bastante extraño, también podría de manera y podría ser lo suficientemente horrendo mostrar el poder y el juicio de Dios, de Cristo. Entonces la palabra crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, yo intento, yo pretendo aferrarme a eso el resto de mi vida y creo que estoy en un lugar en donde estoy en un suelo sólido por saber que ustedes están determinados junto conmigo. Por la gracia de Dios.